hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Contaré las cosas que hay en mí y que solo a Él le interesarán. Él es fiel amigo para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de ti, hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Que el Señor le abra las puertas del paraíso, allí donde no hay muerte, sino gozo sempiterno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, digan todos amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración. Ofrezco esta Eucaristía por el eterno descanso de la Señora Marianita de Jesús Miñaca Cuello. Al cumplir un mes de su fallecimiento, le acompañamos con nuestras oraciones a sus hijos, a Edita, Leonorcita, Azucena, Ligia, Ángel, Wilson y Marianita, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Pido también en esta Eucaristía por el eterno descanso de don Eduardo Vicente Heredia Miñaca, al cumplir un año de su fallecimiento. Acompañamos con nuestras oraciones a toda su familia. Pero antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Señor Jesucristo, ¿para qué? Para darle gracias por el éxito de esta señora. No para llorar, no para llorar, no para estar de luto, escucha bien, no, porque los que creemos en Cristo, ¿verdad?, no debemos de estar en luto. Los que creemos en Cristo debemos de estar agradecidos y dichosos, ¿verdad?, porque con Él nada está perdido.
escucha bien, nada se pierde con el Señor Jesucristo. Y si ustedes están reunidos aquí, ¿verdad? Reunidos aquí es por la señora Marianita de Jesús, porque ella le supo sembrar en el corazón de ustedes, en el corazón de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, de todos sus familiares, ese amor a Cristo, ese amor a Dios. Este es el éxito de la señora. Sí, y por eso ustedes están reunidos aquí. Y si nosotros estamos reunidos aquí porque ella nos enseñó a creer en el Señor Jesucristo, sí, nosotros creemos también que aquí estamos reunidos no para recordar a un muerto, sí, a una muerta. No, no, estamos aquí para darle gracias a Dios por una persona que vive, escucha bien, que vive en nuestros corazones. Mentira, sí, vive en realidad, sí, porque esa es nuestra fe. Para los que creemos en Cristo, sí, nada está perdido, sí, como dice la palabra de Dios, lo dice el apóstol San Pablo, los que mueren en Cristo, ¿verdad? Sí, los que mueren en el nombre del Señor, es una ganancia. Sí, es una ganancia el morir, escucha, sí. Entonces aquí estamos, recordar lo que les dijo ella aquí, ¿verdad? Aquí cuando pasó por este mundo, sí, que sean unos buenos hijos, que se lleven bien entre todos los hermanos, que no haya dificultades, sino que todos sean, ¿verdad? Una familia, una fraternidad, sí. Entonces ella se sentirá feliz y honrada ante Dios. En alabanza de Cristo, vamos a decir todos amén. En alabanza de Cristo, amén. Se ponen de pie, por favor. Ahora oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, de quien toda familia en el cielo y en la tierra toma su nombre, y presentémosle nuestras humildes súplicas diciendo: escúchanos, Señor. Para que la Santa Iglesia, Madre de los pueblos, reunidos en Cristo, sea fecunda en engendrar hijos de Dios y herederos del cielo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Señor admita en el banquete celestial a nuestra hermana Marianita de Jesús, que fue durante su vida esposa fiel y madre abnegada, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que nuestra hermana Marianita de Jesús, que en vida se preocupó tanto de los suyos, ruegue sin cesar por ellos, ahora en la presencia de Dios, roguemos al Señor. Por nuestro hermano Eduardo Vicente Heredia Ñaca, para que alcance de Dios esa paz y bendiciones para toda su familia, roguemos al Señor. Por todos nosotros que estamos aquí reunidos, para que la misericordia de Dios nos alcance en el último momento de nuestra vida, roguemos al Señor. Bendito Dios, bendito Padre, todo esto te pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les pregunto, ¿quiénes van a participar de la comunión para consagrar el pan? Tomen asiento, por favor. Presentemos el pan y el vino, y junto al pan y el vino, nuestra ofrenda al altar. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también el amor de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, esperanza, nuestro pan, nuestro amor, nuestra sed de la justicia. Te ofrecemos, Señor.
Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio que te ofrecemos por nuestra hermana Marianita de Jesús, madre de familia, y concédele gozar de la alegría de tu reino, a donde esperamos llegar también nosotros por mediación de la Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber glorificarte, Padre Santo, porque si el morir se debe al hombre, el ser llamados a la vida con Cristo es obra gratuita de tu amor. Ya que habiendo muerto por el pecado, hemos sido redimidos por la victoria de tu Hijo. Por eso, como los ángeles que cantan en el cielo, así nosotros te proclamamos en la tierra, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifique estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fausto Gabriel y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija, Marianita de Jesús, a quien llamaste hace un mes de este mundo a tu presencia. Recuerda a tu hijo, Eduardo Vicente, a quien llamaste hace un año de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Nosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo. Cantamos paz para el mundo. Que reine siempre entre nosotros. La paz que Cristo, Cristo, Cristo nos dejó. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. La vida. Este del Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor,
no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor. Caminar, tan solo me quieres pedir que cumpla con tu voluntad, que deje todo hoy por ti y alegre caminar, mirarte solo a ti. Solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar. Mirar atrás, sentir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Me llamas tú, Señor. Alegre caminar.